Buen día, ingeniero. Yulisa, buen día. Vega, ¿cómo le va? Buen día. Nikita, ¿cómo está? Núñez, Buen día, Castillo, ingeniero. Silla, Buen día, ingeniero. Silvestre, ¿cómo le Buen va? día, ingeniero. ¿Cómo está Wilson Ramírez? ¿Cómo está Silvestre? Honor, buen día, Orlando, Nils. Buen día, ingeniero. Buen día, ingeniero. ¿Cómo le va, Ramírez? ¿Cómo está? Dos minutos, esperemos que entren el resto de sus compañeros jóvenes, por favor. Dos minutos. ¿Cómo amanecieron, jóvenes? ¿Cómo estamos todos? Salud, ¿cómo anda? Bien. Todo bien, ingeniero. Hoy Lobo, ¿cómo Buen está usted? día. Usted saludando, ¿cómo le ha ido? Bien, ingeniero, en casa nomás. Buen fin de semana tuvimos. Bien. ¿Y usted, ingeniero, cómo está? ¿Cómo anda de salud? Gracias a Dios, bien, jóvenes. Gracias a Dios, bien. Y así vamos a estar siempre. La salud es lo primero.
Lo demás no hay problema, se arregla siempre. ¿En qué quedamos el viernes, jóvenes? ¿O el jueves, creo que fue? ¿Jueves o viernes? ¿En qué quedamos? Honor, Ramírez. Nos dio un sistema y tenemos que calcular la altura. Ah, ya. ¿Me pueden dar resultado, por favor? ¿Cuánto le sale el resultado del ejercicio que quedó pendiente, que estaban resolviéndolo? A ver, jóvenes. ¿Quién tiene el resultado? Huitzac, Calizaya, Taborga, a ver. Castillo, Salvatierra, ¿quién tiene el resultado? Abdala. Ramírez. ¿Cuánto le sale? ¿Por qué callado, jóvenes? A mí me salió 210,4 metros. ¿Lizeth? Sí. Ramírez, ¿cuánto le sale? García, gracias. A mí me sale 22,5, menos 22,54 metros, ya que la diferencia entre Z2 y Z1 da la H negativa. Ya, Omar Vega, ¿cuánto le sale? Resultado. A mí igual, ingeniero, me sale 210,4. Ramírez, ¿cuánto me dice que le salió a usted? Yo estaba sacándolo, la verdad. Pero ahorita sacándolo me salió 8,45. 8,45. Ajá. García, ¿cuánto le sale a usted? 22, menos 22,54 metros. No le puede dar negativa la altura. Imagínese, es un tanque elevado, la altura no puede ser negativa. Revise sus cálculos. Bruno Núñez, ¿cuánto le sale? Núñez, buen día. Buen día, ingeniero. Lo que pasa es que no estoy en mi casa, estoy sacándome la prueba y no tengo mi cuaderno. ¿Cómo se siente, Núñez? ¿Qué pasa? ¿Está delicado o qué fue?
Sí, es que amanecí así con tos seca, un poco enfermo. Y por eso me vine a sacarme la prueba. Ah, ya. Cuidado, Núñez, y inmediatamente el protocolo, ¿no? A tomar todos los medicamentos que corresponden ya nomás, antes que si fuera el caso, ¿no? Y tranquilo que va a pasar esto, no hay problema. Si es que fuera COVID por algún motivo, no hay que desesperarse. Sí, ingeniero. Gracias. Ok, Osmar. Vega, ¿cuánto le sale el resultado? Vega, buen día, Vega, ¿cuánto le sale? Buen día, ingeniero. ¿Cuánto sale, Vega, el resultado del problema que que tenían planteado? Ah, no, no lo saqué, ingeniero. This meeting is being recorded. Bien, vamos a compartir a ver y lo vamos a revisar la resolución. A ver, decía o dice el enunciado y el esquema, dice calcular la altura para el siguiente sistema. Ya conocemos, este es el sistema y la información que se presenta está acá. Dice que el diámetro es de 6 pulgadas, la presión en el punto 1, es decir, acá, es de 10 atmósfera, esta es una bomba, y la presión en este punto de acá, de aquí para allá, está indicando que es de 10 atmósferas, o sea, a la salida de la bomba. La velocidad en el punto 1, estamos hablando acá, salida de la bomba es de 50 metros por segundo. Acá. El factor de pérdida de energía es igual a 10, es la pérdida de energía que hay en el trayecto de esta cañería hasta llegar al tanque. Y la H es la incógnita, es la altura de este punto de aquí a este punto de acá, ya lo sabemos. De aquí a aquí, donde les estoy mostrando. O sea, H es igual a Z2, que es la cota de elevación del plano de referencia al punto 2 que está acá, y HZ1 es la altura del punto 1 al nivel de la bomba respecto del plano de referencia. Para determinar la altura, saben ustedes que lo hacemos en base a la energía potencial. Entonces, vemos la ecuación, lo vamos a ir resolviendo. ¿Cuál es la genérica? Habla de la ecuación general, la energía cinética, la energía por diferencia de presiones, la potencial y el factor. Según el esquema, hacemos el análisis y vemos que en el punto 2, la velocidad 2 no es cero, pero tiende a cero, es despreciable. La velocidad en este punto de acá es despreciable. La velocidad en el punto 1 no la puedo despreciar porque, primero, porque es dato, ¿sí? En primer lugar, tengo la información. No tengo más que simplificar en esta expresión de acá, de la ecuación. Paso al otro lado, a la otra expresión, digo la presión 2 menos presión 1, o sea, la diferencia de las presiones. Tampoco puedo despreciar nada porque tengo la presión en el punto 1 y es información la presión que tengo en el punto 2. Entonces, la presión en el punto 1 me indica que a la salida de la bomba la presión es de 10 atmósferas. Y la densidad, ya sabemos que la densidad la asumimos a 1000, ¿no es cierto? La gravedad y la gravedad concéntrica, la normal, ya tenemos porque son información. Z2 menos Z1 sabemos que es igual a H y sabemos que es la incógnita, o sea, no puede
no podemos minimizar nada acá. Y F, pues F, el factor, tenemos datos. Entonces no lo puedo simplificar más que esto de acá. Por lo tanto, la ecuación queda menos velocidad 1 al cuadrado sobre el doble de la gravedad concéntrica. Esto, la energía cinética quedaría simplificada así, más la diferencia de presiones por unidad de masa, más la energía potencial, más F igual a 0. De esto de acá nosotros, ya simplificado, este Z2 menos Z1 es igual a H, positivo. ¿Y cuál es la incógnita? H. Despejamos H, jóvenes. ¿A qué sería igual H? Entonces H, estoy leyendo nada más la ecuación ahora, H será igual, esto de aquí ya está como negativo, pasa como positivo, entonces H va a ser igual a la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 G sub C. ¿No es verdad? Esto cambiamos, más presión 1 menos presión 2 sobre densidad. A esto que está como positivo pasa como negativo, menos F, y todo eso multiplica así quedaría la ecuación. Entonces, consideraciones, dice la velocidad 2 es despreciable, tiende a cero, no es que sea cero, tiende a cero, o sea que es despreciable con relación a la velocidad en el punto 1, y la ecuación queda así. Despejamos H, jóvenes. H, les decía, es igual a la velocidad en el punto 1 al cuadrado sobre el doble 2 G sub C, más la presión en el punto 1 menos presión en el punto 2 sobre la densidad menos F. ¿Ok? Reemplazando valores ahora, tenemos todo, básicamente tenemos toda la información y el resultado es 210,39. La velocidad en el punto 1 es dato, esto de acá es información, la presión en el punto 1 es dato, la presión en el punto 2 está el tanque abierto, por lo tanto la presión es la presión atmosférica. Presión 1 menos presión 2 sobre 1000 menos F, que es dato. Entonces, reemplazando valores, el resultado es 210,39. Háganme el favor y corroboren el resultado nada más. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Y el diámetro entonces no lo llega a ocupar? ¿Dónde, dígame, podríamos determinar el diámetro para calcular la altura? Joven. No se lo ocupa porque ya nos da velocidad. Correcto. Si yo tengo velocidad, aquí podría haberle puesto que la potencia de la bomba es de medio HP. ¿De qué me iba a servir para determinar esto? ¿Me entiende, no? Sí, lo entiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta, jóvenes? Cuidado aquel que sacó el resultado negativo. Ramírez, ¿cuánto me dijo que le había salido a usted? García, ¿cuánto? De mí era, ya lo corregí, fue error de la fórmula. Ah, pónganle cuidado, muchachos, con el tema de simplificación primero, que esto es clave, mucho ojo en eso, y el resto es aritmética, ¿no? Saber despejar la incógnita, eso es clave, es elemental también, eso es de colegio también, ¿no? Deben saber despejar.
¿Alguna otra consulta? Huitzac, Calizaya, Taborga, Castillo. Lobo, ¿lo resolvió Lobo? ¿Ya lo revisó? Sí, ingeniero, ya lo hice. Me salió lo mismo que usted. Acabo de reemplazar valores y igual estaba un poquito mal, pero ya lo corregí. Lo importante no es tanto que lo corrijan, lo importante es que lo entiendan. De eso se trata, jóvenes. Por eso les digo, si tienen alguna consulta. Alcoba, buen día. ¿Cómo está usted? Castillo González está presente ahora. ¿Ya lo resolvió? Leaños. Sí, ingeniero. Abdala, buen día. ¿Ya está resuelto el problema este? ¿Lo resolvió? ¿Lo entendió? Abdala. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Bueno, a ver, ¿conocen el, han escuchado hablar del número de Reynolds? ¿Saben qué es el número de Reynolds? García, Ramírez, Abdala. Jóvenes. ¿Por qué callado, muchachos? Ramírez. Sí. Hola, hola. Está muy callado hoy día lunes. ¿Por qué? A ver, el número de Reynolds es un número adimensional. ¿Qué me indica? Pues el número de Reynolds me indica el comportamiento que está teniendo un fluido en algún ducto. Y ese comportamiento nos indica nos hace conocer si el fluido en ese punto está en estado laminar, está en estado turbulento o está en un estado crítico. ¿Qué significa esto? En estado laminar estamos hablando de un fluido que está más o menos calmo, tranquilo, o por lo menos si está circulando, está haciéndolo que las partículas, ¿no es cierto?, del fluido están viajando paralelo a las paredes del elemento que lo contiene. Y además no existe una turbulencia y internamente dentro del caño no hay algún punto que genere una velocidad perpendicular al sentido normal de circulación del fluido, ¿no es cierto?, en virtud justamente a esas malformaciones internas que pudieran haber en el caño. Eso es la energía, perdón, un flujo laminar. Se generan flujos turbulentos cuando en las camisas interior del caño se pueden dar algunas grietas, ¿no es cierto?, o algunas malformaciones que puedan generar que una de las partículas vaya en sentido perpendicular, ¿no es verdad?, a la circulación normal del fluido, y ahí se genera la turbulencia. Esas turbulencias son las que hacen que el fluido gane o pierda cierta energía en virtud al paso del fluido, valga la redundancia, por esos puntos. Esto se da cuando hay instalaciones de algunos accesorios, cuando hay algunas curvas, por ejemplo, cuando hay algunas grietas internas, eso se puede generar estas turbulencias internas. Un fluido que se lo denomina es crítico, es decir, no está ni laminar, no es ni laminar ni es turbulento, tiene un valor preestablecido. El número de Reynolds es directamente dependiente de la densidad del fluido, de la velocidad del fluido dentro de ese punto, ¿no es verdad?, y del diámetro del caño en ese punto.
¿no es verdad? Y es inversamente proporcional a la viscosidad del fluido, ¿ok? Además, el número de Reynolds es un número adimensional, ¿estamos de acuerdo? Es decir, nos da un valor, no nos da dimensiones. Repito, el número de Reynolds, depende de la densidad del fluido, de la velocidad del fluido en ese punto y del diámetro del fluido en esa parte del caño y de la viscosidad del fluido. Sabemos los conceptos de cada una de estas variables, sabemos lo que es la densidad, masa por unidad de volumen, sabemos que la viscosidad se la define como la capacidad de un fluido, ¿no es cierto?, de fluir, se mide en distintas unidades, en estoques, se miden en centiestoques también, y también hay otra unidad homologada para nosotros, según el sistema internacional. Los valores del Reynolds, para definirlo, si el resultado nos da mayor a 2100, definimos como un fluido que es, está en ese momento, en ese punto, como turbulento. Si el resultado nos da de la aplicación de esta ecuación adimensional es igual a 2100, asumimos que es un fluido en ese punto que está en estado crítico. Menor a 2100, hablamos de un fluido laminar. ¿Ok? ¿A qué es igual el número de Reynolds? Se lo denota así en la bibliografía técnica. Es igual a la densidad del fluido, al diámetro característico, ¿no es cierto?, de ese punto, la velocidad en ese punto respecto de la viscosidad. ¿Alguna consulta, jóvenes? Ahora bien, quiero por favor que ahora que conocen esto o lo manejan mejor, quiero que me resuelvan este problema ustedes, y para eso les voy a dar 10 minutos, por favor. ¿Qué dice acá? Calcular el diámetro de la cañería en función del número de Reynolds para el siguiente sistema. La información que se presenta dice que tenemos que el tanque, bueno, ya sabemos, el tanque es elevado, tiene el plano de referencia, tenemos una altura H que es referente a la Z2 y al Z1, que son las diferencias de altura entre un punto y otro. Vemos que el tanque está abierto a la atmósfera. Vemos que lo que tiene el tanque es agua, que está a 20 grados Celsius. Vemos que la información nos indica que el caudal en el punto 2, siempre acá, es de 4.500 litros por minuto. Vemos que H es igual a 12 metros la altura. Vemos que el factor de pérdida de energía en este trayecto es de 10 kilogramos y tenemos la viscosidad, ya está homologada, ¿no es verdad?, de 1,005. Entonces, ¿qué es lo que hay que calcular? El diámetro de la cañería, el diámetro en este punto de aquí. Me hacen el favor y calcúlenme el diámetro en este punto de acá. Por favor, jóvenes, les doy 10 minutos. ¿Usted cree, Ramírez García, que en 10 minutos lo resuelven? ¿Aló? Disculpen, ¿qué dijo? Me interesa un poco más. ¿Ya lo resuelven en qué tiempo este problema? En el tiempo que usted determine bien, creo que dijo 10 minutos, alcancé a escuchar. Ya, 10 minutos, por favor, entonces controlado, ¿ya? The recording has stopped. Ramírez, Honor Zavala, por favor, resolver.
Deme un minutito más, por favor. Ramírez, ¿ya lo resolvió? Calizaya, ¿ya está resuelto el problema? Honor, ¿ya resolvió el problema? Vega. Nikita, ¿ya resolvió el problema? Estoy en eso, un ingeniero. María Silvestre, Taborga, Góngora, ¿ya está el problema resuelto? Todavía, ingeniero. Bonilla, Bonilla, buen día, ¿ya lo resolvió? Buen día, Inge, recién estoy entrando, Inge, va a disculpar, recién voy a hacer. Bruno Núñez. Ingeniero, ¿será que lo puede volver a compartir su pantalla? Por favor.
Honor, ¿ya lo resolvió? Sí, en velocidad, despeje y me sale 6,26 metros sobre segundo y el diámetro es 0,123 metros. Ramírez, García, Bonilla, Vega. La velocidad me sale la misma, pero el diámetro me sale 0,95 metros, Ángel García. Ramírez, ¿cuánto le sale? García, Abdala. García, le acabo de decir, velocidad 6,26 metros al segundo y el diámetro me sale 0,95 metros. En centímetros, 95 centímetros. Tiene que revisar su cálculo. Ramírez, ¿la velocidad cuánto me dice que le da? No, yo no lo he sacado, ingeniero. García, perdón. García, ¿cuánto le da la velocidad? 6,26 metros por segundo.
¿Ya lo resolvieron? Jóvenes, Abdala, ¿resolvió el problema? Todavía no, hija. ¿Qué pasó? Castillo. Estoy en eso, ingeniero. Lobo, ¿ya lo tienes resuelto? Bonilla. Núñez. Nikita, ya lo tiene resuelto, ¿no? ¿Cuánto le sale? Aún no, ingeniero. Taborga Góngora, resultado. No lo tengo todavía, ingeniero. Salvatierra González. Estoy resolviéndolo, ingeniero. A ver, este es el problema, hay que resolverlo. This meeting is being recorded. A ver, resolvámoslo, jóvenes. Muestro cómo está resuelto. Para el análisis de este sistema, vemos que es un tanque abierto, está abierto en el punto 1 y está abierto en el punto 2, viendo ahora así rápido el esquema, Z2 menos Z1, sé que la altura me va a dar un valor, es decir, la ecuación me va a dar negativo, H estaría negativo acá en la ecuación simplificada. En el primer análisis vemos que la velocidad en el punto 1 es despreciable con relación a la velocidad en el punto 2. La presión en este punto de acá con esta de acá se iguala, por lo tanto las presiones también se van, ¿no es cierto? La energía potencial no se puede ir porque tengo información, tengo H y además tengo diferencias de cotas de elevación respecto del plano de referencia. Por lo tanto, la ecuación queda de esta manera y lo que hay que calcular de acá
que es la incógnita para esta expresión, es la velocidad que la vamos a necesitar. ¿Por qué la vamos a necesitar? Porque debemos conocer el diámetro. Y para saber el diámetro, lo resolvemos a partir de la ecuación de caudal, ¿no es cierto? El caudal tenemos, entonces nos faltaría nada más la velocidad, porque de la ecuación de caudal tenemos, podemos despejar el diámetro y ya tendríamos el dato de acá. Ok, ahora les pido, esta es la resolución del ejercicio. A ver, no miren todavía esta... Todo esta parte de acá todavía no la revisen. A ver, empecemos por esto de aquí. Primero, a ver, estamos nosotros que la velocidad en el punto 2, que es la velocidad de salida, despejando de esta ecuación de acá, es igual a la gravedad, ¿no es cierto? O a la energía potencial. Esto está como negativo, por lo tanto va a pasar como positivo. Estamos despejando esto. La velocidad, entonces igual a G sobre G sub C por H, este que está como positivo viene como negativo, y este que está dividiendo pasa a multiplicar. Y como esto está elevado al cuadrado, bueno, sacamos el cuadrado y ponemos la raíz, ya está. Despejado todo esto y reemplazando con Z los valores, tenemos toda la información que se requiere, homologamos todas las unidades que correspondan y la velocidad nos da 6,26 metros sobre segundo. Ok, ahora necesitamos el diámetro, dice, lo calculo el diámetro a partir de esta ecuación de acá. El diámetro, sabemos que esto es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la velocidad. Entonces el diámetro despejado de esta expresión de aquí es igual a la raíz, ¿no es verdad? Porque esto en esta ecuación acá está elevado al cuadrado, entonces igual a 4 por el caudal sobre pi por la velocidad. La velocidad la acabamos de calcular hasta acá, y reemplazando con Z valores nos va a dar 0,123 aquí. Reemplacemos nada más. Obviamente que el caudal hay que llevarlo y homologar unidades, ¿ok? El caudal tendría que estar en metro cúbico segundo para que este valor nos dé acá. Ahora bien, una vez esto de aquí ya lo saben ustedes hacer, o por lo menos resolver. Vamos a esta parte de acá. Bueno, estas son las consideraciones, y la velocidad 1 tiende a 0, es despreciable. La presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, se igualan, por lo tanto esto en la expresión, en esta ecuación se nos va, por eso, y ya está. Vamos a resolverlo y calcular en función del Reynolds. Lo primero, tendríamos que calcular el Reynolds y anotarlo en algún punto por acá, el cálculo del Reynolds. El caudal es igual al área por la velocidad, ¿no es cierto? Esto es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la velocidad, en todo caso. De esta ecuación despejamos la velocidad, por lo tanto la velocidad en función del caudal es igual a 4 por el caudal sobre pi por diámetro al cuadrado. Esto ponemos como ecuación 1. Sabemos que el Reynolds es igual a esto de acá. Despejando de aquí sacamos la velocidad para hacer igualación. Vemos que en función del Reynolds, la velocidad entonces es igual al Reynolds por la viscosidad sobre densidad por diámetro, ¿no es cierto? Entonces decimos, si el caudal es igual al área por la velocidad, entonces caudal es igual al área, es esto de aquí, es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, por la velocidad esta de acá. Vemos que la velocidad en función del Reynolds es igual justamente al Reynolds por la viscosidad del fluido sobre la densidad por el diámetro. Luego, bueno, vemos, igualamos esta ecuación acá, vemos que el diámetro al cuadrado, este de aquí se va con este de acá, ¿no es verdad? Y simplificamos, acá el caudal es igual a pi por el diámetro al cuadrado, perdón, por diámetro sobre 4, por esta expresión de aquí, ya simplificada con el diámetro que se nos fue con este, entonces igual a o por el Reynolds,
por la viscosidad sobre el diámetro, perdón, sobre la densidad. Luego despejamos de esta expresión, despejamos el diámetro, que es el que queríamos. El diámetro entonces es igual a 4 por el caudal multiplicado por la densidad sobre pi, ¿no es verdad?, por la viscosidad. Todo esto multiplicado por 1 sobre el Reynolds, ¿no es verdad? Esto de aquí es despejado de esta expresión de acá. Si en esta expresión de aquí le colocamos los valores, ya el caudal lo teníamos calculado, homologadas las unidades según en la fuente allá arriba, 4 es dato, la densidad es dato, pi es información también, y la viscosidad está dada está dado acá. El Reynolds debemos calcularlo, lo calculamos a partir de esta ecuación, de la ecuación 2 que está aquí, y el resultado tendría que ser este de aquí, que es igual a este de acá. ¿Me hacen el favor? Y corrobórenlo. Ramírez. García. Huitzac. Calizaya. Taborga. Leaños. Mendoza. Castillo. Salvatierra. Alcoba. Vega. Núñez. Bonilla. Honor. Abdala. Lobo. Ya está resuelto. ¿Le entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Lo que nos acaba de mostrar son dos formas de llegar al resultado? ¿O tenemos que resolverlo de las dos formas? Podían haber llegado a este resultado, pero los iba a limitar este de aquí. De repente tenían que calcular este de aquí, tendrían que calcularlo esto de acá para llegar a este mismo resultado. Para llegar a este resultado necesitaban calcular este dato de aquí, porque si no, no iban a poder resolver esto de acá, porque aquí para el Reynolds necesitaban este, ¿me entiende? Y este de aquí lo calcularon acá. Ya, ingeniero, gracias. Eso. A ver, el último ejercicio, resuélvanlo ustedes ya, por favor, íntegramente. Ese, por favor, resolver. Dice que hay que calcular el caudal a la salida. Dicen que el diámetro es de 2 pulgadas acá, que F es igual a 9 aquí, la densidad es igual a 1000. Dice que H es igual a 7 y que la presión en este punto es de 2,0265 bares. Calcúlenme, por favor, el caudal de salida. ¿En qué tiempo lo calculan, Witzak? ¿Cuánto tiempo quiere que les dé? Nikita. ¿Cómo dijo Inge? ¿Cuánto tiempo cree que lo resuelvan este problema? ¿10 a 15 minutos? 10 minutos les doy, entonces resuélvanlo, por favor.
Ramírez, Nikita, Silvestre, ¿ya lo resolvieron? Yo sí, ingeniero. A mí en velocidad me salió 12,7, pero aún me falta sacar el caudal. A mí la velocidad, ingeniero, sale 13,06 y el caudal 0,0265. A mí la velocidad me sale 12,78 metros sobre segundo y el caudal 0,026 metros cúbicos sobre segundo. A ver, esto está homologado con esto, esto está homologado con todo. Esto no sabemos, hay que calcularlo, hay que llevarlo a metros. Esto hay que llevarlo a kilogramo fuerza por metro cuadrado. Una atmósfera es igual a 10.000. Esto hay que llevarlo, a ver, esto está en bares. En bares una atmósfera, ¿cuánto es igual? 0,1325 bares es igual a una atmósfera. Entonces luego, si quieren, lo llevan directamente o 0,1325 bares es igual a 10.330 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿No es verdad? ¿Cuánto sale esto en kilogramos fuerza por metro cuadrado? La presión en el punto 1. Jóvenes. A mí me salió 21.021,92. García Ramírez, ¿cuánto le sale la presión? Eso yo lo convertí en atmósfera y de ahí le resté la atmósfera. ¿Cuánto le sale esto en kilogramos fuerza por metro cuadrado? ¿Ya lo sacó? Sí, 20.660. Ya, 20.660. Ok. Está hablando de kilogramos fuerza metro cuadrado, ¿no es verdad? Kilogramos fuerza metro cuadrado.
¿Ya? Esa es la presión en este punto de acá. Y la de acá es de 10.000. O sea que esto estamos hablando es como el doble, ¿no es verdad? O sea que 10.000 dividido entre 1.000 va a dar 10, no sé cuánto. Porque son 10.330. Entonces, estoy divagando mentalmente por la ecuación para resolverlo. Y luego la velocidad. A ver. ¿Cómo lo hicieron esto? Jóvenes. La presión 1 es igual. Eso, ¿no? 20.660, ¿sí? El diámetro 2, ¿cuánto sería? Diámetro 2 convertido en metro sería 0,0508 metros. Ya, la ecuación general, ¿cómo queda simplificada? Velocidad 2 al cuadrado. Ah, sí. Velocidad 2 al cuadrado. Sobre 2 sub C. Exacto. Presión 2 menos presión 1 sobre... Densidad. Más gravedad por Z2 menos Z1 entre gravedad concéntrica. Más F igual a 0. Entonces, ¿a qué sería igual la velocidad? ¿A qué sería igual? La velocidad sería igual a gravedad sobre gravedad concéntrica por H menos F más presión 2 menos presión 1 sobre gravedad, todo eso multiplicado por 2 por gravedad concéntrica. Esto es más presión 1 menos presión 2 sobre densidad, ¿no es verdad? Menos F, ¿estamos bien ahí? Sí, sí. Por 2GC. Ahí, ¿no? Exacto. ¿Esto cuánto sale? A mí me sale 12,78 metros sobre segundo. ¿Alguien sacó este mismo valor? ¿Reemplazando? Sí, Inge. Esto está en metros segundo. Sí, sale metros por segundo. Entonces, ¿qué es lo que hay que calcular acá? El caudal. Entonces, tenemos velocidad. Y tenemos diámetro. ¿Qué es lo que hay que calcular? Queda pi cuarto por diámetro cuadrado por velocidad.
¿Cuánto sale esto? 0,026 metros cúbicos sobre segundo. A mí me salió, tal vez en mi calculadora. ¿Alguien sacó esto, este resultado? Este está en metros y esto está en kilogramos fuerza metro cuadrado, ¿no es cierto? This meeting is being recorded. ¿Alguien sacó este resultado? A mí me salió, pero solo salió 0,025. Ya, la presión está en 20.660, está en kilogramos fuerza metro cuadrado. El diámetro está en ¿qué unidades? En metros, ¿no es cierto? Homologado. Sí. Reemplazando, entonces no se olviden que el diámetro está elevado al cuadrado en esta ecuación, mucho ojo, y reemplazando tendría que darle este resultado de acá. ¿Alguna pregunta? ¿Todos llegaron ahí? ¿Jóvenes? Yo llegué ahí igual. Solo me valió por un decimal. Ya. Honor Zavala. Sí, llegué ahí, Inge, pero la cosa que yo lo convertí en la velocidad a metros sobre minuto, no es que está en segundo, pero en sí, al convertirlo al metro sobre segundo, sale 0,026. Ya, bueno, una vez llegan a este resultado de acá, lo pueden llevar. Ojo, primero tienen que homologar las unidades, ¿no? Una vez llegan a este resultado, ya lo pueden llevar a litros por minuto, si quieren. Bueno, ya eso es lo de menos. Un metro cúbico, ¿cuántos litros son? 1000. Correcto. Entonces lo pueden llevar ya a litros si gustan, y eso no hay problema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Fíjense que para este caso, si el tanque está cerrado, porque está cerrado es que hay que ver el tema de las diferencias de presiones que pudieran haber. Fíjense que la velocidad, la energía cinética, la velocidad en el punto 1, nuevamente para recordar, es despreciable con relación a la velocidad de salida en este punto de acá, o en el punto 2. La velocidad en el punto 2 se la puede calcular, esto ya lo sabemos, a partir de esta ecuación, o también la podemos calcular a partir de esta ecuación, dependiendo los datos, la información que tengamos acá. Para resolverlo así, tendríamos que tener caudal acá y no tenemos. Entonces, bueno, justamente es la pregunta del ejercicio, calcular el caudal.
El diámetro de aquí lo tenemos porque es dato de 2 pulgadas. Nosotros podemos incluso hasta jugar, queremos que salga a una determinada velocidad acá, podemos darle esa incógnita. ¿Qué pasaría si este fuera un tanque que es abierto a la atmósfera con esta información y es un tanque abierto a la atmósfera? Entonces, esta de aquí se iría, ya no justificaría, porque no podría, si está abierto a la atmósfera, esta de aquí ya no sería esa presión. Por lo tanto, la resolución del problema sería diferente, ¿no es cierto? Porque ya las presiones se van si fuera abierto. Pero por razones de trampas puede haber que esto sea abierto y que pongan datos de presión, por ejemplo, aquí que diga presión 1, una atmósfera, y acá está abierto, y son trampas muchas veces que se pueden dar y después confunde a los estudiantes cuando no entienden el análisis previo que se hace del esquema para la resolución de problemas. Mucho ojo con eso. Lo otro que hay que tener en cuenta, muchachos, es la homologación de las unidades. Siempre hay que homologar unidades. Siempre. ¿Ok? Eso, por favor. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta, jóvenes? Ninguna. Lo saben todo. The recording has stopped. No hay ninguna consulta, muchachos. ¿Todo está bien? Bueno, a ver, el primer examen parcial se los voy a tomar este día miércoles en horario de clase normal. Estoy hablando de pasado mañana, o prefieren darlo mañana el primer examen parcial. Depende de ustedes. Está bien el miércoles, ingeniero. ¿Por qué el miércoles y no mañana, Castillo? Pasa que mañana tengo que ir sí a la oficina de mi trabajo, ingeniero. Bien, vamos a tener clase lunes, el miércoles, viernes y si hubiera necesidad sábado. Vamos a ver dependiendo porque tengo otro grupo que también tengo sábado. Así que, bueno, se me ponen las pilas, muchachos. El primer examen parcial, todo hasta acá. Vamos a calcular luego ya los números más finos, factores de pérdidas de energía, pero considerando accesorios, tramos, válvulas, lo que haya de por medio en un rack de cañerías. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? De acuerdo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ingeniero. De mi parte, ¿me puede recomendar algún libro con el que me pueda hacer apoyo? Donde hayan de mecánica de fluidos, todo. De todas formas, esto de hoy también lo voy a subir ahora enseguida a la plataforma. Si quiere verlo nuevamente, no hay ningún problema, Castillo. Pero bien. Todo lo que donde haya mecánica de fluidos son buenos. Todos los libros son buenos.
Y ingeniero, muchas gracias. Bien, vamos a quedar acá. Tengo que ir, tengo que estar a las 11 en la Universidad Jóvenes. Hay una reunión ahí, tengo que estar a las 11, así que no me quiero retrasar. Mañana, el día miércoles, entonces el examen, el primer examen, jóvenes, en horario normal. Eso por un lado. Por otro, el examen lo tomo vía Classroom, así que por favor, tomen en cuenta. Yo les voy a pasar el enlace y ustedes entran a Classroom, que seguramente ya lo conocen, y ahí les voy a subir el examen para que ustedes lo descarguen, lo resuelvan y me lo devuelvan por el mismo medio, ahí mismo. Vía ¿cuánto va a durar, ingeniero? Classroom. Entonces, ya. Ahí en el mismo Classroom les voy a poner la hora de inicio y hora de entrega del examen. Ahí mismo estará escrito en la instrucción. ¿Listo? Bien, jóvenes. Se cuidan hasta el miércoles. Practican, por favor. Listo, Inge, gracias. Inge, una consulta. ¿Nos podría, que sea mandada así ejercicio para, bueno, voluntario, que lo podamos resolver para nuestra práctica de nosotros, ya que mañana no vamos a dar clase? Sí, Inge, para practicar. Practicar. En el transcurso del día, ahorita no le digo que enseguida les envío porque voy a estar de ida para la U, pero más tarde les por WhatsApp, puede ser, les envío uno o dos ejercicios para que practiquen. Listo, gracias, Inge. No hay problema. ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta? Ok, bueno, jóvenes, así quedamos entonces. Nos vemos. Gusto, se cuidan. Igualmente. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buen día para todos. Bendiciones, jóvenes, se cuidan.